Por más que corras, siempre te alcanzará. Por más que te escondas, siempre te encontrará. Por más que la sientas, nunca la podrás evitar. Y el destino siempre será igual al final. Así que por más que brinquemos, peleemos y pataleemos, la muerte siempre nos vencerá al final. Como ella siempre obtiene lo que quiere, los directores decidieron hacer una saga específica sobre ella. Por eso hoy, en Te Hago el Resumen, les presento la saga de Destino Final. La saga inicia con Alex, un joven que se preparaba para salir a Francia con su compañero de clases. Durante dormía empezaron a pasar cosas extrañas, por ejemplo, el despertador empezó a marcar el número de vuelo en el cual él iba a salir. Las cosas extrañas continuaron hasta que por fin él pudo verlas, o mejor dicho, empezó a observar los pequeños detalles, como la pizarra que marcaba los vuelos, o la etiqueta que le pusieron a su maleta. El fin era que donde sea que él miraba, él veía un detalle medio sospechoso. En el avión, dos compañeras se acercaron y le dijeron que si él podía cambiar de asiento. Alex así lo hizo y mientras continuaba mirando cosas extrañas, el vuelo despegó. Todos iban de lo más contento hasta que empezó a haber turbulencia. Ese es uno de los momentos que nadie quiere vivir. Incluso los ateos alaban a Dios más que un creyente cuando se ven así. Sin embargo, todo eso fue una especie de déjà vu o presignio que tuvo Alex. Sin embargo, cuando el panita volvió en sí, empezó a notar que todo lo que había visto se estaba repitiendo. Cuando él se sentó con el amigo que vio que la palanquita del asiento se rompió, se le metió el diablo por bajar del avión. Al panita estaban tratando de calmarlo. Sin embargo, todo el mundo lo estaba mirando como loco porque él estaba diciendo que se iba a caer el avión. Él y otro habían causado mucho alboroto y decidieron bajarlo a todo lo que estaban involucrados del avión. Los que se quedaron en el avión, Freezer le dirá lo que le pasó. Ya valieron madres. Todos empezaron a preguntarle a Alex qué fue lo que pasó. Y en el medio de la discusión y los gritos, explotó el avión. Una hora después. A todos los que bajaron del avión, el FBI lo empezó a investigar, siendo Alex el principal sospechoso, pero como no tenían prueba, tuvieron que darle su banda. Una vez que Alex llegó a su casa, el tiempo no se puede detener y del suceso del avión pasaron 39 largos días. A los que murieron le hicieron una estatua. Sin embargo, todo el que estaba en el lugar estaba mirando a Alex como un bicho raro. No lo podemos culpar, yo también lo miraría igual. Uno de los más afectados fue el padre de uno de sus amigos. Sin embargo, ni siquiera la profesora quería que él se le acerque porque lo veía como un fenómeno. Sin embargo, cuando se juntó con uno de sus amigos y sobreviviente del avión, estos dos planearon ir a ver un juego de pelota. Obviamente cuando todo esté mucho más tranquilo. Sin embargo, a caer la noche, la muerte tenía otra clase de planes. Alex se encontraba investigando cuando de repente vio una señal extraña, muy poco común, la cual contenía el nombre de su amigo. Sin embargo, ya era algo tarde porque la muerte decidió ir a visitar a su amigo, la cual iba a utilizar toda clase de mañas y de artilugios para poder llevarse la vida que le fueron arrebatada del avión. Y como ella no tiene etiqueta, el primero en caer fue uno de los allegados de Alex. Cuando el panita por fin quiso llegar, ya era demasiado tarde porque Top había perdido la vida. Para los padres del fallecido, eso le ocasionó una depresión, pero Alex sabía que no, porque ellos habían planeado ir a ver un juego de pelota. Esa misma noche, Alex conoció a una aliada, la cual también había sobrevivido al suceso del avión. Por alguna extraña razón, esta chica y Alex tenían alguna conexión, porque ella podía sentir lo que Alex sentía, lo único que ella no lo podía ver. Estos salieron a investigar a ver si encontraban alguna pista en el cuerpo de Top. Aquí conocemos al personaje más importante de todos, Candyman. Candyman, en pocas palabras, le dijo a Alex todo lo que estaba sucediendo. También, con pocas palabras, le dijo prácticamente cómo él podía burlar la muerte, pero también le dijo que tenga cuidado de lo que él iba a hacer. Alex y su amiga estaban planeando lo que iban a hacer. Por alguna extraña razón, se juntaron todos los sobrevivientes que quedaban del vuelo. Estos se metieron en pleito. Algunos decían que el accidente del avión no podía frustrarle su vida para siempre. Sin embargo, un autobús le dio en la mamacita a esa rubia. No puedo poner la imagen porque YouTube me censura el video, así que van a tener que utilizar la imaginación. En las noticias pasaron cómo se fue destruyendo el avión. Ale aprovechó esa información para realizar un cronograma, con el cual pudo ver el orden de cómo iban a ir muriendo las víctimas. Siguiendo ese orden, la próxima en morir era la profesora. En este punto, las cosas se le comienzan a complicar a Alex. Primero, la profesora, como le tenía miedo, le llamó al FBI. Segundo, tratando de ayudar a la profesora, tomó el cuchillo y dejó sus huellas en él. Tercero, cuando estaba saliendo de la casa, Stifler lo vio y para colmo, la casa explotó. El FBI de inmediato empezó a buscarlo, pero como ustedes saben, nunca se traiciona un hermano. Los demás sobrevivientes empezaron a buscar a Alex para saber cuál era el orden de las muertes. Ale no quería mencionar el próximo para no causar problema. Sin embargo, este se tomó la demanda. Sin embargo, para sorpresa de todos, quien terminó muriendo fue nuestro querido Stifler. El siguiente en la lista era Alex, el cual se preparó mejor que José La Luz cuando se enfrentó con Laje. Cuando la muerte fue tocando a su puerta, no tuvo mucho chance, ya que Alex se había preparado bastante bien y la estaba esperando. Como Alex la volvió a vencer, la muerte no tuvo más chance que retirarse. Sin embargo, como la muerte no descansa y nunca está en su casa, pasó a buscar a la
próxima víctima, y esa era la novia de Alex. Alex volvió a tener otra visión y desde que la tuvo salió de inmediato para donde ella. En el camino hacia allá se encontró con unas cuantas cosas que lo pudieron matar, pero el guión de la película lo ayudó y así Alex pudo vencer a la muerte y también salvar a su novia. 6 meses después, estos por fin decidieron hacer su viaje para ir a Francia. Ellos pensaron que la muerte lo había soltado, pero en realidad fue todo lo contrario. Y con la muerte de este panita terminó la parte 1. Sin embargo, las cosas no se quedaron ahí y continuaron en Destino Final 2. En esta ocasión conocemos a Kimberly, una joven que iba a tomar carretera con sus amigos. El viaje inició y de un momento a otro Kimberly empezó a notar cosas medias extrañas. Cada cosa que ella veía era una especie de señal que estaba tratando de decirle algo. Ese mismo día se estaba cumpliendo un año del accidente del avión. De un momento a otro se soltaron unos troncos que acabaron con todo el que venía detrás. Y aquí es donde yo te digo que le dé me gusta al contenido, te suscribas al canal y que active la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Cuando Kimberly volvió en sí, volvió a ver todo lo que había ocurrido anteriormente. Esta, al estar delante en la fila, atravesó su vehículo para que todos los que estén atrás no pudieran pasar. Un policía se le acercó y le preguntó a Kimberly que qué era lo que estaba pasando. Kimberly con jimiquito y moco trató de explicarle. Y en ese mismo momento pasó Terminator. Todos miraban a Kimberly como si ella se había dado un 2 de bicarbonato. Cuando de repente sucedió el accidente. Ahí Kimberly se dio cuenta de que estaba en la autopista 180 al igual que el vuelo de Alex. A los amigos de Kimberly, un camión le dio en la mamá de la mamá de la mamá. En la policía tocaron el tema de los sobrevivientes del avión y cómo fueron muriendo uno por uno. Como siempre, habían algunos que creían y otros que no. Sin embargo, la que no creía en nadie era la muerte, que de inmediato empezó a hacer su trabajo. La noticia de la muerte de este pana, los demás sobrevivientes la vieron y de una vez se paniquearon. No lo podemos culpar porque yo en su caso también me hubiera paniqueado. Por otro lado, el policía empezó a investigar los sucesos ocurridos del vuelo 180. Con lo que investigó se dio cuenta de que no era un simple mito, que lo que había pasado y lo que estaba por pasar era algo bastante real. Por otro lado, Kimberly encontró información de clip y dónde esta estaba interna. De inmediato Kimberly se tiró para allá para pedirle ayuda de cómo vencer a la muerte. Clip le dijo que no hay forma de vencer a la muerte, eso es obvio. También reveló que Alex había muerto y que lo único que le esperaba a ellos era la muerte. Kimberly le dijo una cuanta cosita que dejó bastante pensativa a Clip. 3 suculentos doritos después, Kimberly y el policía decidieron hacer equipo. Una que decidió salir de su zona de confort e unirse al equipo fue Clip. Este de inmediato decidió llevarlo donde el hombre que sabía mucho más de la muerte de lo que aparentaba. Y ese hombre era Candyman. Candyman le dijo que solo un nuevo nacimiento podía detener la muerte. Después de salir, Kimberly tuvo una visión donde vio que había una embarazada. De inmediato buscaron información de ella para ponerla en custodia. También se pusieron en contacto y se juntaron con algunos de los sobrevivientes del accidente. Digo con algunos porque ya la muerte se había llevado uno que otro, como al hijo de esta señora que le cayó un cristal encima. Cuando estaban juntos, habían algunos crédulos y otros incrédulos. Los incrédulos decidieron irse porque no querían perder el tiempo en eso. Sin embargo, cuando se retiraban, la señora perdió la cabeza, la cual no la puedo poner por lo que le expliqué anteriormente. Los muchachones salieron todos para juntarse con la embarazada. Aquí descubrimos de que todos estaban involucrados de una manera u otra con los acontecimientos que habían sucedido en la primera parte. Sin embargo, la muerte lo quería todos juntos para cuando ataque llevárselo a todo. El primero en caer fue el hombre de cerquillo raro, la segunda fue la mujer del cigarrillo y el tercero el Kratman. Todas las películas que resumo están en mi canal de Telegram, le voy a dejar el enlace en la descripción del video. Por otro lado, la embarazada dio a luz y la nueva vida por fin nació. El coro pensó que ya todo había acabado, sin embargo Kimberly volvió a tener otra visión. Aquí es donde ella se da cuenta de que la embarazada no murió en el accidente y la chica que estaba jugándose en el lago era ella. Clee no murió en la primera para morir en la segunda. Kimberly, en una acción desesperada, se tiró al lago. Sus intenciones más profundas eran sacrificarse para que se detenga todo. En contexto, ella murió, sin embargo el policía la salvó y los médicos la revivieron. Y aquí es donde encaja lo que le dijo Candyman de la nueva vida. La parte 2 terminó ahí, sin embargo todo continuó en Destino Final 3. Esta película de inicio con la señorita Lucy McLean, la cual se encontraba en un parque de diversiones con su novio y amigos. Lucy empezó a tener malos presentimientos. Esta tenía una cámara y cada vez que tomaba una foto veía cosas extrañas. Cuando Lucy vio la montaña rusa se paniqueó de mala manera. Ustedes saben que la palabra ruso no se puede decir en Estados Unidos, porque eso es sinónimo de todo lo malo del mundo. Llegó el momento de montarse en la montaña de Rasputin y de un momento a otro todo se empezó a desguañingar. Eso es para que ustedes vean que esos tipos son malos de verdad. Lucy, cuando volvió en sí de su preludio de la muerte, terminó haciendo tremendo show. Lucy tenía un escándalo mucho más grande que lo que plantan los evangélicos los sábados a las 6 de la mañana. Eso hizo que algunos se apiaran del carrito de la montaña. La seguridad sacó a Lucy por loca. Sin embargo, esta no había salido bien cuando la montaña de Rasputin terminó degranándose. De 4 a 6 días después,
Lucy se encontraba sumamente abatida por la situación. El amigo de su difunto novio y sobreviviente se acercó para decirle que él tenía una encomienda que su amigo la dejó con ella. Lucy lo acarició de arriba abajo, diciéndole que ella nunca quiso saber de él. Al panita solo le quedó decir y hacer referencia de lo que había sucedido en el vuelo de Alex. Cuando Lucy llegó a su casa, que miró las fotos, se dio cuenta de los patrones que cada una de las fotos tenía. Sin embargo, la muerte, como siempre, le había sacado dos brazos de distancia y se cargó las dos primeras víctimas de la película. Durante el entierro, Lucy se acercó al panita y le explicó todo lo que ella había descubierto de las fotos. El panita le dijo que eso tenía que ver, y ahí Lucy le hizo otra referencia sobre la primera y la segunda parte de la película. Por las fotos y por el orden, ellos sabían quién iba a fallecer, sin embargo, no podían hacer nada para evitarlo. Además de que en esta parte era donde más desunidos estaban los sobrevivientes. Aunque, como vimos en la parte 2, la muerte no coge esa para darle unido o desunidos. Y hablando de unidad, me gustaría que le den me gusta al contenido, se suscriban al canal y que activen la campanita para que no se pierdan ninguna clase de notificación. Este panita se estaba curando con lo que le estaba diciendo Lucy. Sin embargo, de un momento a otro le cambió el semblante cuando vio que su novia murió. Desde ese momento, para él, Lucy fue la causante de que su novia haya muerto. Lucy siguió investigando porque había algo que no le cuadraba. Este investigó tanto que hasta se durmió. Sin embargo, cuando despertó, lo que no le cuadraba era que su hermana estaba en el paquete. La hermana estaba en las festividades del pueblo. Lucy se tiró para allá y ahí se percató de que alguien le estaba siguiendo. Cuando Lucy por fin pudo llegar a la patronal, le salvó tanto al pana como a su hermana. Sin embargo, el otro panita que le estaba echando la culpa a Lucy por la muerte de su novia, se colocó para que la muerte le dé bien heavy. De esa situación pasaron 5 largos meses y tanto Lucy como su hermana y el otro pana decidieron irse del pueblo. Lucy volvió a tener premoniciones, la hermana le dijo que no se preocupe, sin embargo se volvieron a juntar todos los factores y con todos ellos unidos la muerte terminó de completar su plan. Y así fue como terminó Destino Final 3, pero todo no se quedó ahí y continuó en Destino Final 4. En esta ocasión la muerte decidió pasar por una pista de carrera. Aquí conocemos a Nick, cuyo panita empezó a sentir, también empezó a ver las premoniciones que le estaba dejando la muerte, como el obituario de la muerte de los pilotos, los cuales aún se mantenían dando vuelta en la pista. De un momento a otro, los carros empezaron a desgranarse y los pedazos empezaron a entrar al público. La estructura también estaba muy vieja y empezaron a caerle los pedazos encima a las personas. Cuando el panita pudo despertar, realizó el mismo show que se había hecho en las demás películas. Aquí se realizó el típico forcejeo, donde se ven más personas involucradas, esas personas se paran de su asiento y salen con ellos para afuera. Y mientras el panita trata de explicar lo sucedido, pasa el accidente. Aquí vuelven a dividirse los bandos, entre lo que creen y lo que no creen. Los que dicen que pasó por algo y los otros que dicen que fue por casualidad. En fin, se rompió la taza y cada quien cogió para su casa. Al caer la noche, Nick tuvo una especie de pesadilla donde vio un gancho y una puerta. El gancho y la puerta fueron una visión de lo que iba a hacer este panita, ya que tenía resentimiento porque este otro pana no lo dejó entrar a buscar a su esposa. Y con esa acción fue la primera víctima que la muerte se anotó. Como la muerte no anda perdiendo tiempo con gente, rápidamente se llevó a su segunda víctima. Con esa segunda muerte, Nick se comunicó con su coro para así juntarse para tratar el tema. Sin embargo, como siempre, nunca se pudo llegar a nada porque habían algunos que creían y otros que no creían. A la conclusión que sí podemos llegar es que esta película está relacionada con la parte 1 por la pequeña referencia que le hicieron sobre el vuelo 180. Como a este panita no le pusieron mucho caso, él y su novia salieron a investigar por su cuenta. Mientras investigaban, conocieron un nuevo aliado, el cual sí creía en lo que ellos estaban haciendo y de inmediato le brindó su apoyo. Así que buscaron en las cámaras y se dieron cuenta quién era el siguiente en la lista. Estos se tiraron de una para el sitio para avisarle al pana de lo que estaba sucediendo. El pana, a pesar de que creía en ello, no quería formar parte del equipo. En ese mismo momento salió un cilindro de gas y lo desguañangó. En este punto la cosa empieza a complicarse porque Nick no recordaba quién era el siguiente en la lista, así que podía ser cualquiera de ellos tres. Nick tuvo una visión relacionada con agua. Él de inmediato se comunicó con su novia para que ella vaya a buscar a su amiga y él iba a buscar el otro pana. A la amiga de la novia se le estaba llevando Cirilo, metiéndosele saqueta de agua hasta por el cieso. Cuando todo parecía que estaba perdido para ella, justamente en ese momento llegó su salvación y en un 2x3 la sacaron de ese problema. Quien no corrió con la misma suerte fue el panita de Nick, ya que fue arrastrado hasta el fondo de la piscina y fue succionado hasta que botó el eje piplón por el cuerpo. La preocupación empezó a invadir a este pana, ya que él era el siguiente en la lista. Eso lo llevó a romper una promesa que hace mucho tiempo atrás había hecho, y era el no volver a tomar alcohol. Por otro lado, Nick y su novia descubrieron que habían burlado la muerte. Este de inmediato se tiraron pan del pana a celebrar y encontraron la casa muy oscura. Este pana estuvo a punto de suicidarse. Sin embargo, como la muerte ya no tenía interés en ello, le dio su banda. Haber burlado a la muerte, eso fue un triunfo bastante grande, y así mismo lo celebraron ellos a lo grande. Sin embargo, todo eso fue un engaño de la muerte, porque de 4 a 6 días después, en la noticia salió de que había una persona más. Nick, desde que vio eso, salió embalado y llamó al pana y le explicó que la muerte los engañó para poder agarrarlo asando batata. Cuando ellos quisieron llegar, ya era algo bastante tarde y la muerte ya había hecho todos sus ajustes y arreglos para darle en la madre.
Nick y su compa salieron de lo más tranquilo del hospital, cuando de repente una ambulancia le dio en la madre al compa. Nick volvió a tener otra premonición donde un cine explotaba, donde volvían a morir saqueta de gente y por más que Nick trató, ni siquiera pudo salvar a su novia de unas aterradoras escaleras eléctricas. Cuando Nick pudo volver en sí, ya era demasiado tarde y no pudo salvar al compa. Lo que Nick sí pudo hacer fue cambiar prácticamente todo su plan para que le salga mejor, y así le pudo sacar una que otra ventaja a la muerte. Sin embargo, vencer a la muerte no le fue nada fácil, ya que la muerte le dio tremendo flan de coco. Al final, el panita le terminó ganando y consiguió un par de días de vida más. De ese suceso pasaron un par de semanas y el coro se juntó en su café favorito. Nick volvió a sentir varias premoniciones, las cuales hicieron que él se paniqueara. Cuando quiso darse cuenta de lo que se estaba moviendo, ya era demasiado tarde. Y así terminó Destino Final 4, pero continuó en Destino Final 5. En esta última ocasión vamos a conocer a un joven llamado Sam. Sam se preparaba para asistir a un retiro de la oficina. En el camino, Sam sintió la presencia de la mismísima muerte, la cual venía más en serio que nunca, ya que estaba haciendo referencia de la parte 2. Lo que significa que esta película está mucho más conectada que la 3 y la 4, pero eso yo se lo diré al final. En fin, el puente por donde ellos estaban pasando de un momento a otro empezó a desgranarse. Sam habilidosamente tomó a la única persona que le importa y la puso a salvo. Yo no lo juzgo ni lo culpo, yo en su caso también lo hubiera hecho. Y ustedes también lo hubieran hecho. En fin, cuando Sam despertó de su preludio de la muerte, empezó a notar que todo lo que él había vivido estaba pasando. En eso se le prendió el bombillito y se acordó de que eso ya lo había vivido. De inmediato le dijo a su novia que tenían que bajarse de la guagua porque todo el puente se iba a desgranar. Así lo hicieron y detrás de ellos bajaron mucho más personas. Ellos se preguntaban que qué era lo que estaba pasando hasta que se dieron cuenta de que el puente se estaba desgranando. Una vez que todos se pusieron a salvo y que el puente se destruyó por completo, el FBI empezó a investigar a Sam. El detective tenía muchísimas dudas de cómo Sam sabía que el puente se iba a caer, pero como Sam no tenía ni hecha ni sospecha, el policía tuvo que darle su banda. En el entierro, los compañeros de Sam se preguntaban lo mismo, que cómo él se dio cuenta. Cuando se retiraban, se encontraron con Candyman, el cual le dijo palabras bastante tenebrosas. Los muchachos no le prestaron atención a Candyman sobre lo que le dijo de la muerte, la cual se encontraba en sigilo para anotarse la primera víctima de la película. Esta chica era gimnasta y novia de un pana de Sam, cuyo pana va a tener más relevancia al final. Cuando levantaban el cuerpo, Candyman volvió a ser otra sombra. De ese suceso pasaron varios días y en la oficina empezaron a darse su traguito para olvidarse un poco de las penas. Mientras todos los muchachos se estaban dando su traguito en la oficina, había otro que estaba prevaricando las cosas de los difuntos. Este encontró una especie de cupón para un spa. En el cupón nos damos cuenta de la fecha donde fue ubicada la película. El gordito se fue a disfrutar de su rico spa y de allá para acá lo sacaron tieso. Sam volvió a ver a Candyman y de inmediato se tiró pan de él para preguntarle que qué lo que. Porque cada vez que pasa algo, él siempre está haciendo una sombra media rara. Candyman le dijo que se esté manso, que ese es su trabajo. También le dijo que él ha visto esa situación por la que ellos están pasando, que la muerte no se detendrá hasta que termine lo que inició, a menos que ellos le den a la muerte una vida en sustitución de la de ellos. En ese momento Sam reveló que él en su visión salvó a su novia y que todos los demás morían. Ese panita de inmediato se llenó y le dijo a Sam que porque él nada más salvó a la novia de él, que la vida de su novia también era importante. Mientras ellos estaban de bordado discutiendo, la muerte estaba torturando a otra víctima. Cuando Sam y su novia quisieron llegar, ya era algo prácticamente tarde. El policía volvió a detener a Sam y a su novia porque ya era algo raro que cada vez que muera alguien, ellos estaban presentes o estaban cerca en la zona. Al final le volvió a dar su banda por falta de pruebas. Sam y su novia estaban teniendo problemas porque ella quería que él tome un trabajo como chef en Francia, pero él no estaba muy seguro. Por otro lado, este panita estaba teniendo problemas con un trabajador en la fábrica. De inmediato lo mandó a llamar para aclarar la situación. En el medio de la discusión, la muerte lo fue a buscar y este puso al otro a que diera su vida por él. Con esa acción, la muerte lo brincó. Esto entraron en discusión, que si él lo mató o no lo mató. En ese mismo momento apareció otro sobreviviente y la muerte aprovechó y se lo llevó. Con este otro fuera de la ecuación, solo quedan dos, Sam y el pana. La novia de Sam no quería que él fuera a trabajar porque era un lugar muy peligroso, pero Sam la convenció y le dijo que después que termine su turno de laborar, que pase por allá a cenar. Sam tenía todo planeado y se le tiró al jefe de cocina y le dijo que si estaba disponible aún el trabajo en Francia. El tipo le dijo que sí, que el trabajo era de él. Durante la cena, Fran le estaba dando la maravillosa noticia a su novia, cuando de repente llegó este panita. Las intenciones de este pan eran matar a la novia de Sam para tomar su vida y así librarse de la muerte. A quien él terminó quitándole la vida fue al detective, que lamentablemente se puso en el medio del camino y él lo mató. Sam, para poder quitárselo de encima y salvar a su novia, tuvo que matarlo a él. Con esa acción, la muerte lo brincó y se cumplió la profecía de Candyman. Y con tres suculentos doritos después, Sam y su novia se preparaban para ir a Francia. Antes de salir el avión, había un chamaco que tenía un ataque de pánico diciendo que el avión se iba a caer. Ese chamaco era Alex y cuando Sam se la quiso llevar, ya era demasiado tarde porque el avión había despegado. Y con la destrucción del avión, terminó la parte 5 y la saga de Destino Final. Ahora, la pregunta en cuestión es la siguiente: ¿cuál es la mejor de toda la saga? Pero eso es algo subjetivo porque lo que me gusta a mí no es lo mismo que le va a gustar a ustedes, pero la mejor película de la saga para mí fue la parte 2. Esa parte lo tuvo todo, tanto el
nivel de las muertes como el nivel de argumentación y cómo fueron uniendo cada uno de los personajes. La segunda mejor para mí fue la 1 y la tercera mejor fue la 5. La 4 y la 3 tuvieron media floja, aunque trataron de hacer algo, pero no tuvo el nivel de las otras 3. Vuelvo y les repito, esa es mi opinión, a lo mejor tengan ustedes una diferente. Recuerden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna clase de notificación. Nos vemos en la próxima semana.